Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, otro día más en la ciudad de Taichung. La verdad que es una ciudad bastante linda, tranquila, pero no es una ciudad para venir a turistear. O sea, no vale la pena. Si estás X tiempo, sí, vení. O quizás tú necesitas moto o algo porque ahí tiene X lugares, pero esto es poquito lejos, fuera de centro. Entonces, 11, 12 kilómetros para caminar. Ahora es mucho. Nosotros, malas personas. No iremos en este lugar. Sí, nosotros no vamos a ir porque no tenemos moto y para alquilar una bici tenés que dejar tu pasaporte, pagar un montón de plata, y no vale la pena para ir a ver algo que lo podés ver por internet. Nosotros que estamos acá, ¿no? En fin, nada. Y la verdad que bueno, estamos acá porque mañana ya nos vamos a otro lugar y era lo más barato desde acá para ese lugar, que es acá en Asia también, otro país. Así que bueno, nada. Te vamos a poner en órbita a medida que vayamos caminando, pero por el momento arrancamos, andamos. Fuimos afortunados en llegar y conocer estas tierras orientales. Por lo general, muy pocas personas tienen el beneficio de palpar en primer plano la cultura taiwanesa, que es ampliamente rica y milenaria. Quizás está un poco tapada por su vecina de la China continental. Hay cosas que son enseñadas a través de los libros, otras que se aprenden por la experiencia y los años vividos, pero allá, muy a lo lejos, hay otras que se aprenden viajando. Esas, por lo general, dejan una marca distinta en el conocimiento y aprendizaje, porque inconscientemente mutamos y nos convertimos en eso mismo que vamos juntando en el mismo camino. Hay dos cosas que son inevitables en este lugar. La primera, los mercados, y la segunda, la comida callejera. Te vas a encontrar en cada esquina, en cada ciudad y en cada momento. Así que, bueno, nada, de hambre no te vas a morir y tampoco te vas a aburrir de aburrimiento porque vas a tener estos mercaditos por los cuales estamos caminando ahora. Puedes pensar que a veces hay olor muy horrible y a veces normal. Pero eso es por el tofu apestoso, el stinky tofu, pero es la comida local acá, así que bueno, en fin, nada, sigamos mirando esto. Luego de unas cuantas semanas en convivencia con la cultura taiwanesa y todo lo que eso implica, caminar las calles sabiendo que será el último día tiene una sensación de nostalgia. Es que nos complementamos muy bien a todo, fuimos piezas de un rompecabezas un poco extraños. Hablando en términos industriales, uno ensamblado en Argentina y el otro ensamblado en Finlandia. Aún así, encajamos perfectamente en el repertorio social y cultural de este bellísimo país de Taiwán. Son una de las cosas que empecé a disfrutar desde que estamos en Taiwán, que son los mercados nocturnos, por varias razones. La primera, porque se puede ver todo lo que es la parte cultural, digámoslo así resumidamente. Segundo, porque es barato. Tercero, porque toda la concentración está en estos lugares y porque es el folclore de la ciudad. Acá se ve la vida autóctona de la ciudad, el alma y el corazón. A mí me gusta. Sí, hay colores. Hay olor, hay y sí que gente. Hay olor, gente. Sí, no hablo solo de olor mal, hablo de olores. Sí, diferentes, hay gente hablando, disfrutan, pero no gritan. Sí. Motitas es único. ¿Sabes cuál es la mejor cualidad del taiwanés? La mejor cualidad que tienen es que son súper solidarios, súper honestos, súper tranquilos y se desviven para los turistas. O sea, ellos quieren que los turistas tengan una buena impresión de la ciudad, del país, y se van a hacer lo posible para que te vayas con esa idea y quieras volver. La verdad que no hace falta que hagan mucho porque la ciudad ya te sorprende. Es organizada, limpia, tranquila y segura. Sí, ¿y qué pasa acá? En Kaohsiung, pero en el Taiwán, es que nosotros sentamos en el parque mirando teléfono y ir a preguntar. Que claro, que la gente está dispuesta a ayudarte, que te ven sentado con el teléfono en la mano y piensa que necesitas ayuda. Y la verdad que está bueno eso, son muy solidarios. Bueno, nada, son las cosas que te puedo contar.
El extrañar a cada uno le pega por diferentes lados. A mí me pega por el lado poético. Bueno, nada, es algo que vamos a extrañar verdaderamente. Bellísimo nuestros días en Taiwán. No somos buenos ni expertos en nada, pero sabemos hacer un poco de todo. A lo largo del camino que algún ser irracional llamó vida, dijo que la misma vida se trata de perder cosas en el camino para encontrar cosas nuevas, y que caer eventualmente está bien para conocer las dos caras del vivir. Nos encanta la sensación de ser anonimatos en una ciudad que nunca habíamos estado. Paulo Coelho dijo, si pensás que la aventura es peligrosa, probá la rutina, es mortal. Creo que este muchacho la tenía re clara, pero en efecto, no vaciles nunca en irte lejos, más allá de todos los mares, de todas las fronteras, de todos los países y en todas las creencias. Todo soñador sabe perfectamente que es posible sentir nostalgia por un lugar en el que nunca se ha estado, quizás más nostalgia que por algo. Es casi Navidad, tenemos muchas luces de Navidad, realmente es Disney. En mi opinión, pero es conectado para Navidad y tiene canciones que yo pienso es en este tema. ¿Y qué pasó con mi pelo? Si escuchas esa canción ahora, te juro que me rompe la cabeza, estoy repodrido. Estamos acá a metros del hotel y está 6 o 7 horas esa canción. ¿Sabes lo que es? Insoportable, pero bueno, en fin. ¿Qué te pareció Taiwán? Sí, a vos te hablo, no a vos, a vos. Espero te haya gustado, ¿sí? Porque... Escribí en comentarios que es Taiwán. Sí, te comento porque hoy es nuestra última noche y nos vamos mañana ya. Ya tenemos que despedirnos de la ciudad y nos vamos a otro lugar, pero bueno, eso es historia para otro momento. Gracias por estar del otro lado, como te digo siempre, suscríbete. Una cosa importante, apretá la campanita, ¿sí? El timbre, como dice acá el buen derecho, porque si no, no vas a saber cuándo subimos videos y, viste, no sé qué onda con YouTube, pero bueno, en fin, apretá la campanita, dejanos comentarios, seguinos en Instagram, que ahí te vas a dar cuenta dónde va a ser el próximo lugar. En Instagram tiene más información en nuestros viajes, en este momento. Esta realmente es que es más fácil mantener contacto, todo. ¿Sí? Y ahí tiene también Facebook, donde tú tienes videos que no ves en el YouTube. También, sí, eso. Hay ciertos videos que los ponemos en Facebook. Son cortitos, pero pienso que son buenos. Nada, gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete. Gracias. Adiós. Arrivederci.